El Congreso del Estado, a través de la Oficialía de Parte, recibió este fin de semana el Paquete Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2022 presentado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Con esto se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución Política del Estado, que establece que el Ejecutivo debe presentar al Congreso a más tardar el día 20 de noviembre de cada año las correspondientes iniciativas de leyes de ingresos y de presupuesto de egresos para el siguiente año el cual deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los organismos constitucionalmente autónomos. Las iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 fueron entregadas por los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, el director de planeación Cudberto Mario Tenorio Antonio, la directora de Ingresos, Laura Luz Cuevas Ramírez, y el director de Egresos, Omar Valadez Macías. Se informó que este paquete presupuestal proyecta un monto de 53.121.8 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022, que representa un 8.4% más en relación al último año de la administración anterior, es decir, 4 ,134 469 pesos más que en el 2021. Se indica que en la ley de ingresos se registra un ingreso federal por 48.445.9 millones de pesos, lo que representa el 91.2% de los ingresos totales y 4.675.9 millones de pesos de ingresos estatales, que representa el 8.8%. Las iniciativas de leyes de ingresos y del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 serán enviadas a la directiva a fin de que ésta los turne a la Comisión de Hacienda del Estado en sesión ordinaria e inicie con los trabajos de análisis de ambos proyectos.